on another level. Words from a true rebel. Hace aproximadamente 3 meses, en este mismo lugar, en el Salón de las Banderas, te presentábamos la historia del deportista de 3 de febrero de Villarrafo, Alejandro Palavecino, clasificado para los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Estamos ahora nada más de su viaje, de que cumpla este sueño, y vamos a hablar a continuación con él y también con el intendente de la comuna, el señor Hugo Omar Curto. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por tu tiempo y comentanos cómo estás palpitando estas horas de cara a Londres 2012. ¿Qué tal? Buen día. Estamos bien, preparado, ya falta poquito, la competencia está muy cerca, ya tengo las fechas de competencia y bueno, viendo cómo nos vamos a enfrentar allá. ¿Cuándo estás viajando? Estoy viajando el 23 a la mañana y llegamos, el día de competencia es el 4 y 5 de septiembre y el horario de Inglaterra es a las 12 del mediodía, horario argentino a las 8 de la mañana. ¿Y cómo vienen estos días previos? ¿Te estás entrenando a full, me imagino? Sí, entrenando doble turno, muchas más horas, cuidándome lo que es en comida para no engordar y bueno, tratar de llegar lo mejor posible y físicamente y técnicamente. Un orgullo, una alegría de que de alguna manera también lo represente en el distrito, compañeros como Palavecino, como Alejandro, que ya el deporte lo lleva en el alma, que tuvo la desgracia de padecer una enfermedad, pero que de alguna manera lo sobrelleva con mucha hidalguía, con mucha fuerza, con mucha esperanza, con mucha gana, porque hoy no es la primera vez que participa Alejandro en la Olimpiada, ha estado en campeonato mundial de Brasil, ¿no es cierto?, de otros países del mundo, Alemania, Polonia. Y hoy es otra representación importante que para nosotros, como dije anteriormente, es un halago y una satisfacción poderlo ayudar, porque como persona es una persona extraordinaria, pues una persona que siempre está con la risa en la boca, siempre no tiene un día malo. Me lo cuenta María Eva, que de alguna manera lo atiende personalmente, a veces yo lo veo cuando paso, pero que ayudar es tratar de darle a las personas la posibilidad de poder realizarse la vida y encontrar personas como Alejandro, con la gran fe que tiene, con la gran fuerza que tiene, que estoy convencido que le va a ir muy bien. Desde el primer momento que no tenía ni para comprarme un guante, bueno, acudí a la ayuda del señor intendente y me abrió las puertas desde el primer momento y gracias a él pude participar en muchos torneos internacionales. Bueno, y hoy por hoy estoy en las Paralimpiadas gracias a don Hugo Curto y a la señora María Eva, que siempre me abrieron las puertas del municipio y me trataron muy bien y bueno, y agradecido eternamente, ¿no? Sabe que las puertas de este municipio siempre estuvieron abiertas, van a seguir estando abiertas mientras estemos nosotros conduciendo los destinos de 3 de febrero, porque él es un ejemplo. No, son las mejores, o sea, nuestra base es quedar entre los 8 mejores del mundo, traer un diploma olímpico y una vez que estamos entre los 8 mejores poder llegar a conseguir una medalla. Nos enfrentamos con deportistas de muchos años de competencia, mucha experiencia, muchas copas del mundo que ya tienen varias olimpiadas y hay muchas de deportistas esgrimistas que se quieren retirar este año, que son sus últimas paralimpiadas y bueno, y quieren despedirse con toda la gloria, ¿no? Pero bueno, yo voy. No llegué por mérito de los demás, llegué por méritos míos acá a una paralimpiada y voy a demostrar y dejar al país el municipio bien alto. ¿Cómo es el tema de las fases? Son 3 grupos, hay 5 integrantes. Contanos un poquito la modalidad del torneo. Somos 15 competidores, en diferente arma, espada o florete. Se divide en tres grupos de 5. Es todo contra todos, a 5 puntos o 3 minutos de competencia. Queda eliminado uno.
y después los cuatro mejores pasan a la ronda cuarto de final y los otros ocho tienen que buscar la clasificación. Una vez que están los ocho clasificados, se disputa 15 puntos o tres tiempos de 3 minutos. Perfecto. Y así eliminándose directamente. Déjame agradecer personalmente a un nuevo corto, mucho. Gracias a él estoy acá. Una gran emoción, el siento por él y por la señora María Eva. Y bueno, voy a dejar bien alto a la municipio y a mi país, ¿no? Y agradecerle porque, bueno, siempre que necesité algo, él siempre estuvo al lado mío. Ahora le quiero hacer entrega a Alejandro porque va a ir allá a Londres. Sí. Y bueno, que lleve una representación nuestra de la municipalidad de 3 de febrero, un escudito, para que de alguna manera quede bien con los organizadores del evento.